derecha, el contraataque para Arley. Por el medio está solo Guzmán. Por el medio, pelota de gol para Jordan. No. Jordan, penal no. Infantil de Montero. ¿Oyó? Infantil, no tenía ni Pero bueno, al final hay contacto. Se iba cayendo y cuando se va cayendo... Penal es. Sí, al final es contacto. Sí, hay penal contacto. Es. Lo que pasa es pero la intención. Firme. La orden del juez. Toma carrera. Jordan por el segundo. ¡Al arco está! ¡Gol! De Montero a 5 del final. Empieza a sentenciar la papeleta el equipo de Eduardo Lara. Envigado tiene 2, Tolima 0. Jordan, la firma del gol. Tranquilo, se tomó su tiempo. Esperando a que el arquero se moviera para elegir. 40 minutos a puro ritmo, Ramiro. A todo timbal, dirían por ahí. Balón arriba, huyó en el palo. La saca el portero y en la segunda. Gol, 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 gol. No se puede, no, 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 no. No hay nada que hacer. El balón junto a la rey aquí en el Polideportivo Sur de Envigado. Se empata el partido. Envigado 1, Cúcuta Deportivo 1. Profesor Juan José Peláez. No está por demás. Otra vez el buen cobro de Tipton. Al segundo palo, un balón que se cierra el arco al segundo palo. Arley Rodríguez, incomodado, encuellado, porque lo tenía encuellado el lateral, pero alcanza, pega en el palo. Sí, muy lento el partido, pero vamos un poquito más, claro, hay que entender, son partidos apenas de arranque. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí se la robó, ahora Guzmán se viene Envigado, atención, le va a pegar Wilmar Jordan. ¡Remata! ¡Gol! Jordan para mandarla adentro. Error y salida de Moreno y el equipo cantera no te perdona tampoco. La manda adentro Wilmar, sacude y esto va para que en 14 minutos diga Envigado tiene 1. Apareció el primer domicilio, Millonario 0 en RCN. Jordan para gol, lo sacarán. ¡Gol! Se empata el juego. 1 para el Huila, 1 para Patriotas. Camilo Sixto Vaquero, comenten Win Sports, el canal que todos queremos. Mira, Ramiro, la verdad era el jugador que más inquietaba la defensa del equipo Patriotas. Él lo intentaba por derecha, por izquierda. Aquí daba la sensación que estaba un poco adelantado. Aunque en el fútbol no hay merecimientos, pero este muchacho era el que más merecía de pronto conseguir la anotación. Inclusive por allá. Sánchez. Jordan por el empate. Toma carrera. ¡Al arco! ¡Al arco está! ¡Gol! Con Paradiña, engañando al relator. 1 para el Huila, 1 para el poderoso Jordan, la firma del gol. Poco recorrido, ojos puestos. Primero en el portero, luego en la pelota. Toque seguro de borde interno. La pelota va a media altura al centro. David González había escogido la mano izquierda. Jordan asegura y Atlético Huila de penal empató el partido. Pelota para Garcés. ¡Qué buena pelota para Garcés! Garcés hacia atrás ahí para Jordan. ¡Jordan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético Huila! Wilmar Jordan Gil, el que marca el 2-1. Tremenda jugada de vuelo. Mete para Garcés y este la manda al área. Va Wilmar. Jordan Gil. Jordan Gil. Jordan Gil adentro. Gol. Gol. Parecía que no, pero la pelota salió a un costado, el arquero para el otro. Y fue perfecta la ejecución del jugador del Atlético Huila. 1-1. Se me hace justo, ¿no? Se me hace justo. No era mucho más tampoco el Bucaramanga. Lo mejor de la fecha. Y ahí estaremos con los cuadrangulares, sorteo y todo lo que se viene, que es muy bueno. Ah. Viene, entrega la pelota el arquero Ortiz, el que recupera la bola por parte para el primero de la tanda. ¡Vino!
esto arrancando. Ni los dos minutos estaban para que robe la pelota Jordan. Y entre Moreno, sacuda un cambio que... Y yo creo que es el arquero, ni siquiera es Pecoso Correa, que después va al arco. Muy bien lo que hace el delantero Wilmar Jordan, Tato y televidentes, porque él hubiera podido pegarle de una y él aguanta un segundo. Se la... Mantilla para Jordan, habilitado. Gol, 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 gol. Nada que hacer, el balón junto a la net. Y aquí en el Atanasio Girardot. Leones tiene uno, Deportivo Independiente Medellín 0. Comenta Campo Elías Terán Junior. A revisar la posición de Jordán, una vez hace la diagonal hacia afuera para recibir el muy buen pase de Mantilla. Recordemos que la pelota nace por una apresurada decisión de Leo Castro. Ahí retoma la pelota, Leones y comienza. Gómez vuelve a recuperar, cae por la izquierda Diego Sánchez. O porque el centro puede llegar allí al área, efectivamente. Jordán al marco, gol, 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 gol. ¡Gol! No hay nada que hacer, el balón junto a la red, muy temprano aquí en el Metropolitano de Itagüí. Leones tiene uno, Boyacá, Chico cero. Comenta Ricardo Henao Calderón en Win Sports. Rápido, rapidísimo, apenas arrancando el partido, no nos habíamos acabado de acomodar en la tribuna, no nos habíamos acabado de acomodar cuando ya Ramiro... Ya por lo menos movió el equipo, el técnico del Huila, pierde 2-1, arranca a toda velocidad, se viene por el sector izquierdo, atención Daniel Mantilla, pelotazo atrás, va a ser el tercero, golazo. Jordan, 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 gol. Sí, sí, arriba Leones, ahora 3-1 frente al Huila, comenta Carlos Zapata en Win Sports, el canal que todos queremos. Mire desde dónde viene Jordan, alcanza hasta a dialogar con Mantilla, a preparar la jugada, a insinuar lo que iba a hacer, filtra el balón, el volante muy bien, porque Mantilla y otro... Entonces, para decirlo así más popularmente, para él sexto gol en su carrera deportiva, vuelve a marcar después de 4 años, cuando con 11 caldos...